Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre los grandes proyectos de inversión que se vienen a la zona del corredor interoceánico en el sureste de México. En esta primera etapa se intervendrán 20 ciudades con más de 2,000 millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, conocidas por sus siglas como SEDATU, a través del Programa de Mejoramiento Urbano, arrancará obras de infraestructura a finales del mes en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, con una inversión mayor a 2,000 millones de pesos. Serán 20 municipios en los que la SEDATU implemente las primeras acciones del año en materia de mejoramiento integral de barrios, regularización y certeza jurídica, planeación urbana, metropolitana, ordenamiento territorial y obras comunitarias, al fin de elevar las condiciones de vida de la población, atendiendo las colonias con alto nivel de marginación y violencia. En Oaxaca se contemplan los municipios de San Juan Bautista Tuxtepec, Santo Domingo Tehuantepec, Santa María Mixtequilla, El Espinal, Ciudad Ixtepec, Asunción Ixaltepec, San Pedro Comitancillo, Matías Romero Avendaño, Barrio de la Soledad, San Juan Guichicobi, Santa María Petapa y Juchitán de Zaragoza. En el estado de Veracruz, se atenderán los municipios de San Andrés Tuxtla, Cosoleacaque, Córdoba, Minatitlán, Sayula de Alemán, Oluta, Acayucan y Sosteapan. Cabe señalar que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en colaboración con gobiernos locales, elabora además el Programa de Ordenamiento Territorial de la Región del Istmo de Tehuantepec, mediante el cual se implementará un modelo de desarrollo territorial justo, equilibrado y sostenible, en beneficio de más de 2 millones de habitantes en la zona. A través de los trabajos de estudios que se han realizado, se detectaron problemáticas como el tratamiento de aguas residuales, carencias de servicios, falta de infraestructura, movilidad, irregularidad en la tenencia de las tierras y protección ecológica. Con esta intervención del gobierno de México en el sur del país, el empleo local se detonará. El presidente de México, a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, en especial la Facultad de Arquitectura, serán los que intervendrán directamente para llevar a cabo este tipo de obras. Con el convenio que tiene el presidente de la República y la UNAM, las obras en el sur del país comenzarán en tiempo y forma. Es un privilegio que ustedes estén Nuestro rector, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, donde nos formamos y tenemos un trabajo conjunto de colaboración. Desde luego que la UNAM tiene autonomía y siempre vamos a defender y respetar su autonomía, pero estamos colaborando para mejorar el desarrollo económico, el desarrollo social, en este caso el desarrollo urbano. Estamos trabajando de manera coordinada en proyectos para el desarrollo urbano en colonias populares, de ciudades fronterizas y de ciudades turísticas. Entonces, está invirtiendo
en este programa muy importante. Contamos con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Son proyectos de primer orden, proyectos de calidad, y está a cargo de este programa de Román Meyer, que es el secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno Federal. Entonces, ya hablé demasiado. ¿Cómo ves? No, dale muchas gracias, señor presidente. A ver, siento la autonomía, la misión de la universidad es servir al país. Y en ese sentido, de la mano, por cierto, por volverlo a la República. Yo le quiero agradecer al señor presidente primero y al señor secretario después que se hayan acercado a la universidad para hacer estos estupendos proyectos. Proyectos, como decía el señor presidente, son proyectos sociales de mejoramiento urbano que van a repercutir directamente en el tejido social de las ciudades que se afectan. Al señor director de la Facultad de Arquitectura y a su equipo, en verdad, mil felicidades. En un periodo corto han hecho un gran trabajo. Muy orgulloso yo como rector de nuestra Facultad de Arquitectura y orgulloso de servir al país. Muchas gracias, presidente. Sí, pues yo quisiera agradecer la oportunidad que le han dado a la Facultad de Arquitectura. Somos un equipo de más de 1,000 personas trabajando en estos proyectos por el tiempo que se requería. Y yo quisiera agradecer a la SEDATU, desde luego, al secretario y a todo su equipo, porque hemos podido articular estos proyectos que tienen una característica: su ubicación. Creo que lo que al final es el común denominador es pensar en un país de una forma diferente, pensar en las oportunidades que se pueden abrir a través de proyectos y particularmente de obras como estas, que finalmente extienden el beneficio a la población, pero sobre todo generan una nueva identidad y generan también, sobre todo, para la población marginada, el poder valorar a través de este tipo de acciones espacios públicos que les permitan regenerar los tejidos sociales y que permitan también establecer estos íconos urbanos que finalmente tienen una imagen distinta, una imagen que habla cómo acercarnos a ellos, cómo buscar proyectos de bajo mantenimiento y cómo asegurar que las comunidades se van beneficiadas pues permanentemente. Sí, pues es que la arquitectura también llegue, ¿no?, a las colonias populares, a los pueblos. La modernidad forjada desde abajo y para todos. Y pues muchas gracias.